¿Sara? Sí, solo ponlo en la mesa. Ok. Yo lo siento. Es que esto puede ser muy frustrante para mí a veces. No me digas, necesito otra hoja de requisición. No, ¿sabes qué? No te voy a dar esta. ¿Por qué no? Porque te voy a acompañar. Vámonos. ¡Vamos, soldado! ¡Veamos si puedes seguirme el ritmo! Sí, claro. ¿Cuándo fue la última vez que saliste a una incursión? Me refiero a estar en la mierda. Oye, he hecho incursiones de suministros como todos, aunque debo admitir que fue hace mucho tiempo. ¿Al menos tienes una moto? Sí, pero en esta ocasión rodaré contigo. Así no habrá forma de que nos separemos. Sí, señora. Basta de... Oye, ¿ya estuviste dentro del arca? ¿En las cuevas? Sí. El mismísimo coronel me dio una visita guiada cuando llegué. Vamos, dale algo de crédito al hombre por su visión. Por almacenar, preparar y ahorrar en lo que podamos. Sí, bueno, tienes razón. Esta isla es una maldita fortaleza. Nadie entrará aquí sin pelear. Exacto. Aquí, esta es mi tienda. Vaya, lindo lugar. Tiene un toque femenino. Sí. Casi nunca vengo. La mayoría de las noches la paso en un catre en el laboratorio. Mira esto, ayudará a terminar el trabajo. Fue un regalo de Matt cuando me uní al equipo. ¿Matt? El coronel. Por Dios, Deacon, es solo una pistola. Vamos, por aquí, quiero mostrarte algo. Yo te sigo. Cuando llegué aquí, la milicia había cortado casi todos los árboles de la isla. Le pedí a Matt, al coronel, que salvara el último. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Recuerdas el fin de semana en el que fuimos al lago del cráter, después de que nos casamos? Sí, lo recuerdo. Recuerdo haber pensado, Dios, cuando estalló el monte Massama, ¿cuánto tiempo tardó la lava en enfriarse para que se formara la tierra y crecieran todos estos árboles? Cuando termine todo esto, cuando salgamos de esta maldita isla, quiero que al menos quede un árbol. Oye, a estos tipos no les importa nada de esto. Yo estuve en su zona muerta. Mira, el coronel está concentrado en ganar la guerra. Y mientras más pronto haga mi parte, más pronto dejará de quemar toda la tierra. ¿Qué sucede? No, nada, es que... No importa. Sujétate. Me sujetaré bien. Lo recuerdo. Hay una universidad comunitaria al este de aquí, por la carretera. ¿La conoces? Sí, sí. Tomemos el puente del sur, será más rápido. Estoy de acuerdo. Oye, tengo que preguntar. ¿Todas estas cosas, la levadura, el silicón? ¿Por qué la necesito? El arma en la que trabajo es un viricida. Si puedo aislar el virus que hace que las células muten, puedo matarlo. Bueno.
¿Puedo preguntarte algo? ¿Qué pasó después de esa noche en Fairwell? Digo, ¿cómo escapaste? Bueno, casi no lo logramos. Después de que se fueran los federales, todos los que seguían vivos comenzaron a poner barreras por su cuenta y comenzaron a dispararle a la gente que veían. De alguna manera llegamos a ese campamento de refugiados en el que pensamos que estarías esperando. Como dije, ya no estaba. Así que probamos en otros, pero era la misma historia. No había sobrevivientes, todo estaba infestado. Así que en una semana todo el maldito valle era una zona de guerra. Las personas se mataban entre ellas por sobras de comida. A veces se mataban sin razón alguna. Si Boozer y yo no nos hubiéramos quedado juntos, no creo que hubiéramos sobrevivido. Espera, ¿Boozer? ¿Está vivo? ¿Dónde está? ¿Qué pasó con él? Sí, está vivo, pero está en un campamento al norte. Ya no puede rodar porque perdió un brazo. Pero al menos sigue vivo. Me alegra tanto que esté vivo. Y lo siento mucho, debí preguntarte antes por él. No te preocupes. Bueno, es mi turno. Bueno, esto va a sonar estúpido, pero esa noche en Fairwell, mi anillo de los Mongrels, ¿todavía lo tienes? Beacon, lo siento, son reglas del coronel. Ellos te confiscan toda la joyería cuando entras al campamento. Derretían el oro y la plata para usarlo en el proyecto de Weaver o lo que sea. Lo olvidé por completo. En verdad, lo siento mucho. No te preocupes. No sé, estaba pensando en voz alta. No importa. Aquí, creo que es aquí. ¿Habías estado aquí antes? Una vez. Antes, ya sabes. En el Día de las Profesiones me invitaron a una presentación sobre carreras interesantes en bioquímica. Dios. ¿Qué? Nada, solo que recordando, debió haber sido una charla sobre cómo sobrevivir al fin del mundo. Vamos. ¿Cómo pasaremos? Busquemos otro camino. No, espera, puedo impulsarte hacia arriba. ¿Estás lista? Sí. ¡No lo tienes! Claro. ¡Cuidado con la cabeza! Claro. ¡Rayos! ¿Qué demonios pasó aquí? Este fue uno de los primeros campamentos de sobrevivientes antes de descubrir que las hordas avanzan por las carreteras principales. Lo destruyeron antes de que llegara aquí. El lugar estará repleto. Sí. ¿Sabes a dónde vamos? Como dije, solo estuve aquí una vez, pero creo que el edificio de ciencias está ahí. Espera un segundo. ¿Qué sucede? Bueno, no quiero que se nos caiga todo el lugar encima. No sabemos qué hay ahí. Ya sabemos que hay un montón de malditos niños. No, vamos, démosle la vuelta. Por aquí no vamos a llegar. No, quien quiera que viviera aquí bloqueó bastante bien. ¿Qué tal por aquí? La puerta no parece obstruida. ¿Puedes abrirla? Oye, déjame intentarlo. Creo que puedo. No tengo, sí. No fue tan difícil. Por aquí parece despejado. Ya voy. Oye, ayúdame a mover esto. Espera, está bien. Busquemos otro camino. No, un segundo. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. ¿Qué? Podemos hacerlo.
Vamos los dos en sentidos opuestos y trataré de atraerlos, así que... Un segundo. Si subes hasta ahí, te escondes y me cubres. Tú acabas con los sueltos y... Yo trataré de llamar la atención y acabar con el resto. ¿Estás seguro de esto? Sí. Hago esto todo el tiempo. Solo mantén tus disparos constantes, ¿ok? Ticón. Una vez que salga, solo cierra esto muy bien. Está bien. Sí, baja. Está despejado. ¿Estás bien? Dios, eso estuvo demasiado cerca. No, lo teníamos bajo control. Los disparos atraerán a más. Sí, nos iremos para cuando pase. ¿Hacia dónde? No lo sé, barricaron bien el lugar. A ver si hay un agujero en alguna de estas paredes. Un lugar donde podamos subir. Está bien, veré por aquí. ¿Encontraste algo? Oye, por aquí hay una ventana abierta. Ya voy. ¿Todo listo? Sí, lo tengo. Espera, déjame encontrar algo. ¡Ah, Sara! Espera, tengo que encontrar algo que pueda lanzar. ¡Oh, mierda! ¡Ticón! ¡Oh, mierda, mierda! ¡Maldita sea! Ah, solo encuentra algo para que trepe. ¡Estoy en eso! ¿Sabes? Recuerdo que siempre intentaste convencerme de volver a la escuela. Ah, sí, bueno. Ahora por fin lo lograste. Más vale tarde que nunca. Ok, gracias. ¿Estás listo? Uh-huh. Vámonos. Está bien. Oye, déjame ir primero esta vez. Sí, señora, como diga. Es como si hubiera estallado una bomba. Sí, tal vez sí estalló una. Vamos, creo que podemos ir por aquí. Podría ser útil. La puerta está cerrada. Escúchame, yo voy. No, déjame, yo me encargo. ¿Viste? Te lo dije. ¿Viste? Te lo dije. Yo puedo. ¿Sí? Sí. Buen trabajo. Gracias. Así que, ¿qué tanto necesitas esta pieza de equipo? Bien, ya casi llegamos. Oye, no vamos a darnos por vencidos. Solo pregunto. Ahora sabemos cómo entrar a unos freakers. Ah, alguien tiene que aprender a estacionarse. Se ve despejado.
¡Mierda! Más barricadas y están por todas partes. Ah, revisa los edificios. Veo el edificio de ciencias. Está por ahí. Solo hay que pasar estas barricadas. ¡Oye! ¡Hay una ventana abierta! Bien. Ven, déjame impulsarte de nuevo. Solo que esta vez... No tardaré en encontrar algo para que trepes. Sí, exacto. ¡Claro! Ok, espera. Oye, esta vez intenta no atraer más Swarmers, ¿sí? Claro, sí, veré lo que puedo hacer. ¡Sara! ¡Sara! ¡Sara, resiste! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maldición, no! No, 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 no. Ah, Sara, maldita sea, Sara. 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 No, maldición, no. Sara. Sara, ¿dónde estás? Sara. Sara. Oye. Dios, oh por Dios, había muchísimos. Y seguían viniendo. Oye, no tranquila, tranquila, ¿estás bien? Oye, vámonos. Estoy bien. Vamos, ya casi llegamos. Este es el edificio de ciencias. Sí, pues al parecer alguien cerró este lugar desde el interior. Debe haber una manera de entrar. ¿Segura que estás bien? Sí. He matado freakers antes. No, lo sé, es solo... Deacon, estoy bien. Vámonos. Esta puerta, ¿puedes abrirla? No, está atascada por dentro. Rodeemos el edificio, debe haber una forma de entrar. Te digo que alguien las echó por dentro. Bueno, hay que revisar, ¿no? No abrirá. Está cerrado. Como que todo el resto. Hallaremos otra. ¡Ah! ¡Mierda! Espera, espera un segundo. Esos son newts. Están adentro. Esos de ahí son newts. Eso significa que el techo debe tener un boquete. Vámonos. Vamos, el techo de aquí está más bajo. Sí, solo tenemos que encontrar la forma de subir. Sara, ven. Ayúdame a empujar esto. Podemos usarlo para trepar. Bien. ¿Estás lista? Sí. Ok, empuja. ¿Con eso basta? Sí, sí. Espera. ¿Todo listo? Sí. Bien, prepárate. Los newts pueden ponerse muy locos cuando entras a su territorio.
En verdad desearía no tener que matar a estas pequeñas mierdas. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Me recuerdan a esa niñita, la de Farewell. La maldita que te apuñaló. Ella no sabía lo que hacía. No sabe qué está haciendo. Yo soy... ¡Hay más de ellos! ¡Los veo! Ese fue el último. Disfrutaste eso, ¿no? ¿Qué? ¿Matar newts? No, pero tienes que admitir que son bastante molestos. Tienes razón en eso. Oye, dame la mano. Bueno. Cuidado, avanza. Yo puedo. ¿Sí? Cuidado. No, no solo son molestos, también apestan a mierda. Sí, intenta vivir como ellos y verás cómo hueles después de 2 años. No, gracias. ¿A dónde vamos? Estas puertas. Una tiene que ser un laboratorio o sala de conferencias. La centrifugadora debe estar en alguna parte. Indicios de bala, ni indicios de violencia o ataque. Cicuta. Dios. Por aquí. ¿Este es el equipo que estabas buscando? Sí, es esta. Vamos. De acuerdo. ¡Ay, mierda! ¿Qué sucede? ¡Abra fuego! Debí esconder mejor la motocicleta. De acuerdo. Hagámoslo. No te muevas. Sí, buena idea. Ya está despejado. Vámonos. Bien. Más recompensas. Sí.
Ya lo tengo, vámonos. Deacon, agáchate. Sí, entiendo. Más glutes. Está despejado, vámonos. Está bien, está bien. Está bien, lo tengo, vámonos. Por rayos, esa era un arma muy grande. Hay más de ellos, muchos más. Acabemos con ellos antes de llegar a la moto. ¿Tienes más granadas de humo? Sí. Desde aquí puedes ver el estacionamiento. Mira hacia dónde voy y arroja las granadas delante de mí, ¿entendido? Entendido. Ok, hagámoslo. ¡Listo! Lanzando. Esta vez.
¡Debo recargar! ¡Muévanse! ¡Yendo por aquí! Bien, espera. Ya voy. Bien. ¿Estás bien? ¿Que si estoy bien? ¿Qué te pasa? No lo sé, es que recuerdo el día en que te conocí. Disparaste mi arma al aire para ahuyentar a esos idiotas y te asustaste tanto que no dejabas de temblar. Pues muchas cosas han cambiado. Sí. Ya, larguémonos de aquí. ¿Qué te pasó, Sara? ¿Qué se supone que significa? Oye, escucha. Entiendo, cambiaron muchas cosas. Todos los que conocimos murieron. Pero eso no explica. ¿No explica qué, Deacon? ¿Por qué todos ellos me llaman la bruja de la isla Wizard? Mira, eso me importa un carajo. Yo... Nada me pasó que no le haya pasado a cualquier otra persona del planeta. Sí. Bueno, si tú lo dices. Anda, vamos por aquí. Ya voy. ¿Te puedo dar las gracias? No. Ok. Sabes, solo quiero que sepas lo mucho que necesitaba esto. De nada.